Noches emeritenses exigen y demandan. Supongo que ya se habrán refrescado sus gargantas con cervezas y refrescos. Y quiero también suponer que ya las habrán expulsado de sí. Es decir, orinado. Para que no haya un trasiego de meones de abajo para arriba y de arriba para abajo. Por lo cual, y por lo que puedo ver, solo esperan que la función vaya a comenzar. Pero aún falta un detalle tan importante como vital. Toser. Y ahora venga, todos tosiendo conmigo. Y ahora, que los dioses de la escena nos sonrían. En el mundo de los cómicos, todo nos está permitido. No me ves pintada como una puerta, pues no es maquillaje, que son pinturas de guerra. Haces bien en reforzar tu defensa. Vivimos tan rápido, tan sin sentido, que el cuerpo se va descomponiendo en esta carrera loca. ¿Y siempre eres Nelson Mandela? No siempre, pero he de reconocer que es uno de mis preferidos. Desde el gitano de Federico hasta la condesa del Pardo Bazán. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que? Cuando lo sacaron. Daba de mamar a mi pequeño. A mí me esperaron a la puerta de la escuela. Ni tiempo me dieron. Me arrancaron a mi niño de los pechos. Y me empujaron hacia la puerta a patadas. Toda la vecindad mirando. Y nadie tuvo el valor de decir nada. Casi mejor. Yo oía detrás de mí. ¡Puta! ¡Que peguen a la puta! ¡Anarquista! Del circo en la plaza. No tuvimos el valor de vernos las unas con las otras. Demasiada vergüenza para sostenernos la vida. ¿Qué nos tenemos que sentir culpables? Que no he creído nunca en nada. Que no fuera mi casa, mis hijos, mi marido. Mi querida niña, dándole caña al mono, todo igual, con más polvo y más tristeza. ¿Cómo te echo de menos? Como tú a mí, borracha, borrachona. Pero ¿quién podría culparte de que nubles las tardes y las noches con tal de que no se te hagan tan infinitas? ¡Silencio! 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 ¡A callar! Por lo que más queráis, alarmaréis a todos ellos. Y no necesitan más señales para la compasión y lástima de ver a una vieja loca. Eso dicen que estoy loca y confundí el amor con la locura. Yo quiero estar viva. ¿Sabes por qué elegí a María de la O? Porque era libre, libre. Viajaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, representando heroínas, realidad y ficción en sus vidas. Sin putas cargas ni ataduras. ¡Qué desgraciadita y tan natural!